Listo. Buenos días con todos. Ahí se me escucha la voz. Sí, se oye Perfecto. bien, se oye bien. Perfecto, muchas gracias. Qué pena, bueno, buenos días con todos, muchachos. Qué pena, no, tuve aquí un problemita técnico con la conexión con este computador que es un poquito lento, pero bueno, nada, ya estoy acá. Bienvenidos entonces a la segunda sesión del GA Analítica de Datos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Nada, vamos a continuar con el ejercicio que llevábamos en la anterior sesión, el cual consiste en hacer una predicción de libros prácticamente. Es un ejercicio práctico, introductorio, que nos lleva como de la mano como a entender una parte como de este tipo de la analítica de datos. En la anterior clase yo les manifestaba que básicamente existen cuatro tareas, o sea, eso depende mucho del autor y de la escuela, digámoslo así. Pero existen cuatro tareas básicas del Machine Learning, que era la regresión, que es la pues, predicción y este tipo de cosas, la clasificación, la reducción de dimensión y el clustering, que es el agrupamiento. Nosotros estamos en una, simplemente estamos en clasificación y vamos a clasificar los libros por distintas características. Es decir, un libro tiene muchas, como ya lo dije, características. Puede tener, por ejemplo, sus dimensiones, qué tan alto, qué tan ancho y qué tan grueso es, su color, directamente el nombre que tiene, la cantidad de hojas. Imagínense todas las características que tenemos para clasificar un libro, ¿sí? Pues la más básica, yo creo que es el nombre del libro, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, leemos un título que diga, no sé, cálculo 1, sabemos referenciar o podríamos dar una noción de que ese libro es de matemáticas, pero eso es porque nosotros somos, pues, seres humanos inteligentes que desarrollamos como esas capacidades de abstracción y de lectura fácil, pero una máquina, porque el machine learning, la filosofía del machine learning, que es precisamente eso, hacer que nuestra máquina, entre comillas, piense, no tiene esas capacidades. Entonces ella puede, por ejemplo, distinguir qué tipo de libro o qué tipo de carácter, o sea, qué tipo de características es más relevante, a partir, por ejemplo, de ver su color, de medir, como ya lo dijo, sus tamaños, su peso, podría ser otra característica si estamos trabajando con un robot. Entonces, eso es como de las cosas más importantes. Y pues eso, o sea, que ella se pueda encontrar esas características para realizar predicciones. Bueno, yo lo que voy a hacer a continuación es predecir, iba a decir, lo siento, es presentar la pantalla y quisiera que por favor me confirmen si la pantalla se ve. En un momentico ya la voy a compartir. Quisiera saber si se ve la pantalla, por favor. Ok. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso un poquito rápido de lo que se hizo en la anterior sesión. De pronto, para las personas que son nuevas acá, lo que voy a hacer a continuación es dirigirme a mi correo. En este caso, yo estoy trabajando desde mi correo de Gmail, que es mi correo institucional, pero cualquier persona puede trabajar desde su correo, desde que sea Gmail, está perfecto. Entonces, recordemos que nuestros datos están cargados en el drive de nuestro correo electrónico. Digamos, yo aquí en este momento me estoy conectando a mi correo institucional y desde mi correo institucional, como ya lo dije, no necesariamente pues, tiene que ser desde el correo institucional, desde que sea un correo Gmail. En la parte de aquí arriba o directamente desde Google están los archivos de nube o de almacenamiento de nube, que es el almacenamiento de Google Drive. En este Google Drive, en la anterior sesión, lo que hicimos fue cargar unos datos, que son los datos con los que vamos a trabajar. Estos datos, digamos, directamente son los datos y las características de los libros. Yo había creado entonces, como podemos percibir en pantalla, este es mi espacio de Drive. Y en mi espacio de Drive, yo había creado una carpeta, el cuyo nombre lo puse como GA Rápido. Ustedes aquí pueden poner el nombre de la carpeta que ustedes quieran. Y la idea es que dentro de esta carpeta encontremos estos cuatro archivos, o sea, la carpeta que ustedes hayan creado. Bien, yo en la anterior sesión había compartido esta carpeta, la voy a volver a compartir para que todos la tengamos a disposición, para si es el caso alguien que sea nuevo en este GA,
porque pueda descargar esos archivos y hacer este ejercicio de, ya dije, crear, como ya lo mencioné, de crear una carpeta en su Drive y subir los archivos directamente a su Drive. Entonces, ahí, bueno, aquí tengo el enlace lo voy a dirigir entonces por chat para que todas las personas que lo necesiten lo puedan utilizar. Ahí está el chat. Todo este tipo de material también a las personas que posteriormente diligencien la asistencia, se va a estar pasando un link de asistencia por el chat. A todas las personas que diligencien el link de asistencia, se les va a hacer llegar este tipo de material, las grabaciones de los videos y toda esta información que es relevante para desarrollar este GEA. Bien, envié entonces el link de la carpeta por chat. Ahí, para las personas que de pronto no han hecho el ejercicio, lo pueden ingresar y puedes descargar estos archivos o copiarlos directamente, porque ya están en Drive, a una carpeta en su Drive personal con algún nombre, puede ser el mismo, puede ser el otro. Eso no es un problema. Bien, una vez que tengamos esto listo y teniendo en cuenta, como ya lo dije, el correo, el Drive asociado al correo con el que estamos trabajando, miren, yo estoy con el correo institucional, nos dirigimos entonces a la herramienta Google Colab. Recordemos que Google Colab es una herramienta de Google que no necesita que tengamos instalado Python previamente, o sea, todo esto es trabajar en la nube, o sea, trabajar con los servidores de Google. Entonces, en Google podemos encontrar Google Colab, y al abrir Google Colab, dependiendo de la sesión, pues dependiendo del usuario con el que estemos trabajando, podemos entonces acceder como a los archivos de Google Colab de Python con el que estamos, con el que hemos, pues, con el que hemos desarrollado, que, o los proyectos que hemos venido desarrollando para estos propósitos. Por ejemplo, miren, yo aquí me googleé, como estoy con mi cuenta personal, pues lo que hago es darle clic en esta bolita y buscar mi correo institucional, porque en este correo es donde yo tengo guardados mis archivos. Es decir, en el Drive de este correo es donde yo tengo guardados mis archivos. Entonces necesito estar logueado, o necesito estar, sí, logueado con esta cuenta para poder trabajar. Digamos que una vez que yo esté logueado, me van a salir un sinfín de, pues, de cosas que, pues, en mi caso yo he desarrollado, pero para este contexto, el GA que nos compete es este. Bueno, ya lo tenía aquí en otra pestaña, pero pues hago todo este proceso para que de pronto las personas que son nuevas o las personas que estén un poquito perdidas de la sesión anterior puedan como ponerse, o que nos podamos compaginar, ¿cierto? Entonces, ahora, como vemos en pantalla, tenemos lo que se desarrolló en el GA anterior. ¿Cuál es la idea ahora? Antes de comenzar, lo que vamos a hacer es acceder a nuestro Google Drive, que es, digamos, nuestro backup o nuestro respaldo o nuestro disco duro en la nube, para acceder a los archivos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en archivos, que es esta carpetica en la parte izquierda de la pantalla, en la parte, sí, izquierda de la pantalla, podemos observar que tenemos una zona. En esta zona que vemos acá, nosotros podemos utilizarla para subir imágenes o subir archivos cuando queramos hacer, digamos, ejecuciones rápidas de algún proyecto. O sea, en este espacio nosotros podemos trabajar cosas rápidas, pero lo recomendable es primero almacenar las cosas en el Drive o directamente descargarlas desde un archivo. Bueno, sí, tener todo en el Drive para que los archivos que se suben acá no se borren, porque son archivos temporales, y más bien tenerlas asegurado que tenemos un espacio en memoria, entonces siempre, siempre vamos a acceder o a tener nuestros archivos. Bien, para muchos posiblemente puede estar esta opción de acá, qué pena, esta opción de acá sin el slash, o sea, no estamos conectados al Drive. Entonces, si las personas que no se les conecta automáticamente, pueden fácilmente dar clic en esta carpetica, miren que tiene el icono de Drive, y con dar clic acá, nosotros podemos entonces acceder a la carpeta de Drive. Se demora un poquito mientras esto se conecta, entonces podemos actualizar hasta que, como podemos ver en pantalla, aparece la carpeta de Drive. Dentro de esta carpeta, nosotros podemos acceder entonces a la información que tenemos en el Drive. En este caso, por ejemplo, si yo despliego esta pestaña y despliego la pestaña de My Drive,
puedo ver que tengo en pantalla, o bueno, en esta sección, las carpetas de mi Drive, o sea, de mis proyectos, de mis cosas. Pero recordemos que para mi caso, yo tenía una carpeta que se llamaba GeaRápido. En esa carpeta GeaRápido, yo tengo los cuatro archivos con extensión .csv que espero ustedes puedan descargar, puedan montar en su Drive, o ya o los puedan copiar a partir del link que yo puse en el chat. Entonces, la idea es tener esto listo, ¿sí? Tener esto listo porque estos archivos tienen unas direcciones o unos caminos o unos paths que son los que nosotros vamos a llamar en esta parte de acá, como ya lo vimos en la anterior sesión, para poder cargar nuestros archivos. ¿Listo? Entonces, una vez que tengamos esto cargado y con el Google Colab, con este Google Colab, lo voy a compartir. Voy a compartir también este Colab para que vean el código. Sin embargo, no. O sea, sin embargo, creo que no les funciona si pretenden ejecutarlo directamente, porque yo tengo una dirección a mi Drive con un nombre de carpeta que yo escogí. Aquí, digamos, debería ir el nombre de su carpeta o de pronto puede que cambie un poco la dirección, esta dirección del archivo. Entonces, puede ser que haya errores. Entonces tengan en cuenta eso. Simplemente voy a compartir el Drive por el chat para que puedan también tener una comparativa de los códigos o de la sintaxis que se ha desarrollado. Bien, el objetivo de estas sesiones es que podamos familiarizarnos con más, o sea, aquí tenemos tres librerías supremamente importantes de Python. Las tres librerías son excepcionales para el tema de analítica de datos. Pero en esencia, lo que a mí me interesa o lo que yo quiero que ustedes, con lo que yo quiero que ustedes se familiaricen es con Pandas, que es la librería exclusiva, una de las librerías más exclusivas para la analítica de datos. Es como tener un Excel. Pandas nos permite cargar datos, procesarlos, interpretarlos, nos permite editar como tal datos, exportar datos. Entonces, esta herramienta es muy potente. Como ya lo dije en la anterior sesión, esto es como tener un Excel, pero optimizado con Python y con otras herramientas que me permiten trabajar de forma más eficiente todo este tema de datos. Bien, entonces, una vez estemos acá adentro, ¿sí? Pues de pronto las personas que son nuevas podrían copiar este código o las personas que ya lo tengan comenzar a ejecutarlo. Pero lo importante, recordemos, es que comenzamos con el tema de entrenamiento o con los datos de entrenamiento, que al final de cuentas son, digamos que esto es entre comillas un Excel con unos datos que tienen por filas, unos atributos o unas características, y pues cada columna representa una característica de mi libro, de mis libros. Entonces tengo, por ejemplo, las dimensiones en X, las dimensiones en Y, la dimensión en Z, el alto, el ancho y la profundidad, el peso, cuántas páginas tiene, que es esta característica de length, y algunos otros parámetros que en este momento no los tengo muy claros, pero que también son parámetros descriptivos de los libros. Diga directamente, o sea, esto me dice que estas características, por ejemplo, pertenecen a la etiqueta 1, de ahí para abajo, pues tengo otras características, casi todos en este primer momento pertenecen a la etiqueta 1, pero recordemos que este problema tiene tres etiquetas. Tenemos tres tipos de libro, que si no estoy mal, unos son libros científicos, otros son como de ciencia ficción y los otros no recuerdo que es de etiqueta 3, pero ahorita yo creo que cuando avancemos en este ejercicio, los podemos analizar. La idea es que ante nuevas características, o sea, ante nuevos valores, ante unos nuevos hipotéticos valores de estos, o sea, de dimensiones, de pesos, de longitud, nosotros podamos al final tener una predicción, mejor dicho, no una predicción, sino una clasificación de lo que nosotros estemos ingresando al sistema, ¿sí? Por eso nosotros pensamos primero en entrenar para con los datos de entrenamiento. Nuestro modelo, que ya vamos a ver cuál modelo vamos a utilizar, aprenda cómo se clasifican los libros y luego, ante nuevos valores, él puede hacer esa clasificación. Bien, entonces recordemos que esta dirección que vemos acá, que es el camino de los libros, que es el camino de los datos de entrenamiento, están entonces en mi caso, en la carpeta GeaRápido.
En la carpeta que dice, pues en el archivo que sería cover-train-numerical, le damos clic acá, copiar ruta, que es el acceso, y entre comillas sencillas, que son estas comillas que vemos acá, esas las tenemos que colocar nosotros, colocamos esa ruta, que sería la ruta de nuestros archivos en memoria. Miren, yo aquí le voy a dar control V, obviamente no se percibe un cambio, porque pues ya estaba la ruta que era, entonces veo cómo enlaza mi drive, la carpeta y el archivo .ssb, que es el camino para yo poder leer los datos de entrenamiento y al ejecutar esta celda aparece entonces esta tablita, que son apenas los 10 primeros valores de la data como tal cargada. Bueno, chicos, esto fue un recuento súper rápido de la sesión del día 1. De pronto las personas que ya lo tienen claro, supongo que todo estaba en orden. Pero de pronto personas que desde la sesión anterior hayan tenido problemas o que sean nuevas o que de pronto estén un poquito descontextualizadas, quisiera pues, o sea, quisiera saber su opinión, cómo vamos. Les agradecería un montón si por el chat me pueden mandar, no sé, una manito arriba, un ok, prender su micrófono, hacerme saber si esta información es clara, si hay dudas, si hay preguntas. Recuerden que este espacio es de aprendizaje, así que cualquier duda, cualquier pregunta está bienvenida, cualquier sugerencia. Los escucho, muchachos, muchas gracias. O los leo también. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Veo por ahí unos ok en los comentarios. Muchas gracias por hacerme saber que todo esto está en orden. Igual, yo sé que esto es un poquito extenuante al principio, pero créanme que estas son las bases con las que nosotros vamos a podernos enfrentar a aplicaciones más complejas. Y este es el primer paso, muchachos. O sea, este es el primer paso para relacionarnos con todo este tema de analítica de datos. Bien, si no se entiende muy bien por dónde va la cosa, me dicen, yo me tomo el trabajo como de pronto de esclarecer un poco el camino. Pero bueno. Recordemos entonces que aquí cargábamos los datos, como ya lo decía en la anterior sesión, con las etiquetas. La idea es separar los datos de entrenamiento, o sea, todas las columnas que no sean los labels, en una matriz o en una variable. Y los datos o sea, separar los datos de entrenamiento de las etiquetas de entrenamiento, que también las dos o sea, son datos o son características que pertenecen como al entrenamiento. Entonces, cargamos los archivos. Aquí tenemos como tal la muestra de esos datos como juntos. Y en la siguiente parte, yo les mostraba que nosotros podemos, con pandas, recordando que todo ese tiempo estamos trabajando con pandas, o sea, nosotros hemos cargado el archivo. Nosotros cargamos un archivo desde su dirección en memoria a partir de PD. Este PD es el apodo de pandas, así que todas las variables que de aquí abajo, desde aquí para abajo estemos tratando, son variables tipo pandas. Es decir, hay la librería pandas, tiene unas funciones, unos métodos específicos de esta librería que se aplican sobre las variables que son de tipo pandas. Para nosotros tener, digamos, una idea un poquito más clara de cuáles son tipo pandas o cuáles son tipo NumPy o tipo lo que sea, podemos acceder a las variables. En esta parte de acá, en la parte izquierda, hay un apartado que se llama variables. Ese apartado que se llama variables, yo creo que, perdón. Bueno, en este apartado variables, yo no sé, me ha venido, me, ah, bueno, en este apartado variables, ustedes pueden observar, sí, ahí no aparece, como se pueden dar cuenta, no aparecía nada, pero volví a ejecutar aquí como porque aparezca, digámoslo así. Podemos observar un poquito características de variables que hemos definido. Por ejemplo, aquí tenemos esta variable que es xTrain, va a ser un poquito de zoom. Esta variable que se llama xTrain guión bajo y, y miren que aparece por acá, por ejemplo, y aparece con la extensión de ser una variable tipo DataFrame o DataFrame. Esto es, entre comillas, una variable tipo pandas a la cual nosotros podemos, por ejemplo, utilizar este comando head
y utilizar el comando drop para eliminar columnas, llamar columnas, un sinfín de herramientas que Pandas nos ofrece para este tipo de variables. Entonces aquí podemos tener una idea un poquito más clara de las variables que tenemos. Por ejemplo, el path, que es el camino a la memoria que nosotros utilizamos, es, por ejemplo, una variable tipo string o una variable tipo texto de Python. Entonces, este panel de variables es muy útil a la hora de esclarecernos qué tipo de variables o qué tipo de cosas estamos como que utilizando. Bien, entonces ya tenemos esto. Afirmábamos entonces que podíamos aquí extraer los labels de train. Entonces, de la data que tiene las características y los labels, extraemos la columna label, así como lo vemos. O sea, ponemos el nombre de la columna que queremos, en este caso es esta columna. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, otra columna, extraer length, pues ponemos explícitamente ese nombre, entre comillas sencillas, en esta parte y así podemos extraer los datos de esa columna. Y esa extracción de columna lo hacemos de esta forma, de la variable cargada, abrimos corchetes, el nombre de la columna y lo asignamos a una variable que se llama getTrain. getTrain es una variable tipo series, pero sigue siendo parte de pandas. Por eso podemos utilizar head para mostrar los 10 primeros atributos de esta getTrain. En este caso, los 10 primeros atributos son los que vemos acá. Recordemos que esta primera columna son los índices de cada una de las filas. Esta no es la información de nuestra data, sino que es una información que nos suministra Pandas para poder indexar nuestras filas. Y aquí tendremos los valores como tal, que son todas uno, como lo podemos comprobar acá, que también vemos los primeros 10 valores de la data y donde el label tiene 1, 1, 1, 1, 1, bueno, pues, pero hay más etiquetas. Entonces así extraemos getTrain. Lo mismo que tenemos que separar la data de los labels con el resto de características. Entonces, para eso utilizábamos drop. Decíamos entonces que tomábamos la data que tiene los datos y los labels y dropeábamos la columna. Pueden ser una o varias. En este caso, nos interesa dropear label. Dropeamos label y así tenemos los datos XTrain limpios y los mostramos en pantalla. Estos datos XTrain limpios que se muestran en pantalla, cuando no pongo aquí un número, por defecto es 5. Recordemos que por defecto va a mostrar las 5 primeras filas. Como lo podemos ver en pantalla, son exactamente las mismas. O sea, cuando muestro únicamente XTrain, estoy mostrando, digamos, las 5 primeras filas ya con el drop de la columna label. Entonces podemos ver en pantalla que tenemos estas 5 primeras, bueno, perdón, tenemos estas columnas, pero al final, miren que me voy al final, ya no está la columna label. Significa que la hemos quitado gracias al comando drop, que es un comando de pandas que me permite pues quitar filas o normalmente se lo utiliza para quitar columnas. Una vez hacemos esto, tenemos esa distinción entre XTrain, JTrain, que son las etiquetas de entrenamiento, y como nosotros vamos a hacer un modelo de clasificación, necesitamos medir qué tan, sí, tenemos que medir el desempeño de nuestro clasificador. Para eso nosotros tomamos parte de la data y la reservamos para hacer esas pruebas de medición finales, que son los datos de test. Y esos datos de test salen de la misma carpeta, solo que de los archivos que tienen el nombre de cover-test-numeric, del archivo que tiene este nombre. Y hacemos exactamente todo ese proceso, solo que ahora no lo muestro, ¿sí? Para que lo tengamos como ahí claro. O sea, lo hacemos todo en estas líneas, es exactamente el proceso de train. Y al final simplemente muestro en pantalla como para saber que todo esté en orden, lo que viene siendo X-Test. Luego, después de esto, una de las primeras exploraciones es ver cómo está la distribución de nuestros datos. ¿Qué pasa con todo esto? Normalmente, la analítica de datos tiene una fundamentación muy, 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 que muy profunda
de probabilidad y estadística. Aunque esto es una introducción, yo me gustaría como que ustedes, si les gusta este tema, pudieran hacer un repaso o se pudieran meter muy, muy de lleno en probabilidad y estadística, porque esa es la diferencia de cualquier persona que se dedica a este rubro por hacerlo, o sea, por llamar, como llamando cajitas y todo el cuento, o las personas que de verdad saben utilizar la herramienta o tienen los criterios para utilizar las herramientas en el momento que se requiera con precisión. Entonces, algo que digamos, yo no voy a profundizar obviamente en la parte matemática, pero sí como en una parte cualitativa, o sea, cualitativa es como de las cualidades. Entonces, vamos aquí a ver, por ejemplo, en esta línea de código, qué pena con ustedes, yo creo que no había ejecutado JetTrain. Miren que ahí me salió un error, por ejemplo, me dice que el nombre de la variable JetTrain no está definido. Precisamente fue porque no había ejecutado la celda que definía ese JetTrain que lo necesito en esta sesión. Una vez yo lo ejecuto, me regreso entonces a esa parte de la gráfica y entonces puedo visualizar como la distribución o la frecuencia de las etiquetas, donde cada una de estas barritas estamos utilizando la variable JetTrain, recordemos que son las etiquetas de entrenamiento, y esas etiquetas de entrenamiento, lo hago a modo de spoiler, tienen los valores de 1, 2 y 3. Entonces, estas etiquetas son las que se ven reflejadas acá, donde se ve una distribución como la que vemos acá en graditas. Es decir, la primera etiqueta tiene pues menos valores, la segunda tiene los que se ven pues la mitad, pues no la mitad, sino está entre la 1 y la 2, y la etiqueta 3 es la que tiene más valores, o sea, la que aparece más veces. Vemos aquí la cantidad de veces que aparece. ¿Y cuál es la idea de hacer este primer acercamiento cuando nosotros estamos haciendo un proceso de clasificación? Es que una vez que nosotros tengamos esto, para saber que vamos por el camino correcto, hagamos lo mismo con las etiquetas de test, y observar que las dos gráficas sean por lo menos parecidas. Es decir, o sea, que si la etiqueta 1 en train es la que menos valores tiene, la etiqueta 1 en test tiene que tener esa condición, y así sucesivamente. O sea, que si yo veo, por ejemplo, en test, que esta columna es mucho más alta que las otras dos, significa que esa distribución de datos no es representativa. O sea, eso tiene una connotación en la estadística porque genera sesgos, pero a modo así cualitativo uno se puede ver en la gráfica que las dos tienen como esa misma proporción. Entonces, eso genera que ya nosotros, o sea, en parte es como un inicio en el que nosotros decimos, listo, vamos por buen camino. Y es una de las primeras herramientas que nosotros tenemos. Y hasta aquí habíamos desarrollado en la anterior clase. Háganme saber cómo vamos hasta acá, muchachos. Por el chat o por el micrófono, la información hasta aquí es clara. ¿Tenemos de pronto alguna duda? Yo sí tengo una... Es que a mí me había quedado sonando eso, pues lo de la parte del test. Y tú decías que el test tiene que tener que conservar la misma forma probabilísticamente. Sí. Entonces, pues directamente pues yo me pongo a pensar. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando, si digamos que quiero hacer un tipo de sistema que organice una cantidad de productos, y esa cantidad de productos, no sé, va de 1 a 5, supongamos. Ok. Entonces, la muestra tiene que conservar la forma, pero yo te pregunto, ¿qué pasa si no conserva la forma de la muestra? Sí, esa pregunta es muy buena. O sea, por ejemplo, yo voy a intentar acá hacer un pequeño, a ver si se me permite, voy a intentar acá hacer un sketch. Por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando para un centro comercial, no sé, te contrató Ara, y entonces Ara te da un Excel, que normalmente aquí en Colombia lo que te van a dar son Excel. Casi que es muy raro que tener una buena base de datos así organizadita y chévere. Pero bueno, no está de más aprender SQL y MySQL. Pero bueno, te contratará, ¿cierto? Y te dan un set de productos. Entonces, por decir algo, no hablemos por ejemplo de dos productos. Hablemos como del hecho de que ahora tenga dos productos. Pero esta filosofía es extensiva para 5 o para 10 productos. Entonces imagínate que yo voy a representar la cantidad de productos en estas bolitas.
Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, digo, el producto 1 tiene tiene esta cantidad, de pronto, y el producto 2 tiene una cantidad distinta. O si quieres, le podemos poner un producto 3, en fin, o sea, que sea, por ejemplo, el que tenga más características y así, y puede haber un producto 4 con menos y en fin. O sea, eso es algo que ya viene directamente como de la información que te den para el problema. Pero juguemos con la información de dos productos que están así. Y digamos que tú lo que haces cuando vas a hacer este tipo de cosas es dividir, ¿cierto? Vamos a dividir entre lo que es entrenamiento, lo que es entrenamiento y lo que es testeo. Entonces nosotros necesitamos hacer esa división que yo se las entregué, digamos, hechas, pero en un caso en el que a ustedes les toque hacer eso, o ustedes estén interesados en hacer eso, y de tal forma que cuando ustedes extraigan entrenamiento, conserve esa forma. O sea, si bien las burbujas son más pequeñas, porque pues se supone que, o sea, serían un poquito más pequeñas, pero se esperaría o se espera que tengan la misma forma. O sea, que por ejemplo, si, bueno, esto sería inclusive más pequeño, pero digamos como a modo de respuesta, si yo busco hacer esto, hay una librería que es súper importante, que espero la veamos, SKLearn, que se llama SKLearn, es esta, que es de Python, la cual me permite hacer split entre, o sea, me permite hacer esta librería, como la vemos en pantalla, muy recomendada para que la investiguen. SKLearn es con la que casi uno comienza a trabajar en esto. Hay una variable que se llama train test split, que es una variable que me permite recibir los datos, o sea, me permite recibir todo este compendio de datos que vemos en pantalla, o sea, los que mencionábamos que nos dan como, que nos lo dan en crudo, y él ya por dentro, en función de lo que yo les he manifestado, él se encarga como de tomar esos datos, observar el tipo de labels que tiene, y con los labels él se encarga de distribuir una parte a train y otra parte a test, conservando esa probabilidad, sí, o sea, conservando esa distribución. ¿Por qué? Porque en caso de que no se conserve, por ejemplo, si yo lo hago a mano y lo hago mal, lo que va a suceder es que cuando yo voy a, o sea, voy a crear sesgos. O sea, ¿qué es crear un sesgo? Es que yo creo que, por ejemplo, cuando yo entreno mi modelo, me va a dar un comportamiento, por decir algo así, y digo, no, este comportamiento está muy bueno. O sea, cuando yo, por ejemplo, lo hago así y tengo estos datos que vienen como en esta distribución y en esta forma. Pero por decir cualquier cosa, llega test y llega el caso de test y los tengo distribuidos en otra forma, o sea, en la forma en la que no, en la, o sea, en una forma arbitraria o en una forma que no es, digamos, representativo. Entonces, cuando yo voy a hacer la evaluación, comienzo a percibir, digamos, errores y comienzo a percibir que ese testeo que yo voy a tener en cuenta no es de, o sea, es como jugar con valores que no son representativos, con testeos que no son como de verdad los que por eso mencionaba que todo esto se fundamenta en la estadística. O sea, que por la estadística no hay como tal ese esa esa ese, esa esa simple, como es que no sé cómo decirlo de forma como un poco coloquial. O sea, no existe como esa certeza o esa confianza de que estoy haciendo las cosas bien. O sea, esto viene, o sea, este por qué tiene que conservar la forma es algo que es desde la estadística, y con esto me evito sesgos. O sea, hago que cuando entreno y cuando evalúo, yo puedo afirmar, o sea, puedo afirmar que lo que estoy haciendo está bien. O sea, que si yo obtengo, por ejemplo, una precisión del 0.9%, puedo efectivamente decir sí. O sea, mi modelo predice el 90% de veces con éxito, porque yo previamente hice todo un proceso, o sea, hice todo como, o sea, me llevé como la, o sea, me llevé como la, ¿cómo decirlo? Como que fui paso a paso verificando antes de entrenar mi modelo que la distribución de los datos sea pues parecida a la distribución original de la data que me dieron y todo eso. Ya creo que te entiendo. Entonces, más que todo, se preserva la distribución. Y como se preserva la distribución, si el modelo recibe los datos de la misma forma, va a ser más organizado y va a evitar menos errores. Exacto, sí, exactamente, exacto. Es, por ejemplo, el caso de las encuestas. O sea, esto está fundamentado en teoría de encuestas. Cuando tú, por ejemplo, ahorita, cuando pasaron el tema de las elecciones,
Por ejemplo, lo que hacen un encuestador es que si sabe que su población objetivo tiene, por ejemplo, 60% hombres y 50%, o sea, por ejemplo, que Colombia en edad de votar, sí, pero hablemos, por ejemplo, de la edad de votar, por decir cualquier cosa, las personas mayores de 18 años en Colombia son 60% hombres y 40% mujeres del 100% de esas personas que pueden votar. Entonces, un encuestador no va a tomar un grupo representativo porque no puede entrevistar a toda Colombia, ¿sí? O sea, él lo que va a hacer es buscar un grupo representativo y es más profundo que esto, pero digámoslo así, grosso modo, un buen encuestador no va a tomar un grupo de 100 personas adultas y de ese grupo de 100 personas adultas va a tomar 50 hombres y 50 mujeres, porque ¿eso qué significa? Que de esa muestra representativa, por ejemplo, de 100 personas, que son una muestra representativa de toda Colombia, porque es imposible entrevistar a toda Colombia o que toda Colombia te responda una encuesta, sino que tú extraes, dices, bueno, 100 personas, y si tú coges 50 hombres y 50 mujeres, a sabiendas de que en el DANE nos dicen que son en realidad el 60% de adultos mayores de 18 años son hombres y el 40% mujeres, estás generando un sesgo. ¿Sí? Es como una cosa de este tipo. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Bueno, cojo 100 personas, listo, porque no puedes entrevistar a toda Colombia, pero lo que tú intentas hacer es tomar 60 hombres y 40 mujeres al azar. Entonces, de esta forma, tú has hecho que tu conjunto de datos con el que vas a hacer tu encuesta, por decirlo así, es representativo con respecto a la globalidad que representa a las personas que votan en Colombia. ¿Sí? Es como para conservar como esa representación. Es claro porque ahora. Sí, ya me queda más claro, gracias. Perfecto, sí. Y como les digo, o sea, es que esto es muy grande y es muy introductorio, pero si ustedes quieren, por ejemplo, saber cómo de datos originales se extrae el train y el test de forma no sesgada, busquen esto que está en pantalla, busquen ese CalEARN, es una buena, yo creo que lo vamos a trabajar aquí, ahora cuando entrenemos un modelo, pero si ustedes tienen datos crudos, Train y test split en una línea de código le resuelve. O sea, miren que aquí hay un ejemplo. Aquí está. Este CalEARN tiene ejemplos muy buenos. Por ejemplo, aquí ponen un X y un Y con. Ponen un X y un Y con cuatro como características, digámoslo así. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Solo que nosotros lo tenemos de forma un poco masiva. Y él con una línea de texto, con una línea de código que es esta. Ya te divide en X train, X test, Y train y Y test en un santiamén, digámoslo así, barajándolo, tomándolo de forma representativa, o sea, él ya se encarga por dentro de hacer esto, de hacer todo esto que estamos sobre lo que estamos filosofando en este momento, él ya se encarga de hacerlo. Entonces, pero es importante mencionarlo, claro, para que lo tengamos en cuenta, pero esa funcioncita se encarga de hacerlo. Así que ojalá lo puedan consultar, sería genial que lo hagan. Y si es el caso para la siguiente sesión, si alguien lo consulta, lo podríamos discutir más a fondo. Pero bueno, entonces, por ejemplo, para este caso, que es una data que yo ya les entrego organizada, pues tenemos la misma distribución, así que estamos bien. Ahora vamos a continuar. Uy, hijo de madre, ya son las 9 y yo me tiré. Uy, creo que tengo que ser más rápido acá. Qué pena con ustedes, muchachos. Es que yo me emociono acá como contándoles cositas y de pronto no es como la. Bueno, en fin. Bueno, ahora, ¿cuál es lo que estamos aquí haciendo? Aunque parezca muy vacuo, es lo que uno con lo que uno comienza. O sea, es como con lo que eso se llama análisis exploratorio de datos. Esto es con lo que ustedes tienen que comenzar si ustedes van a trabajar en estas cosas. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo, vamos a hacer histogramas de las características. Histogramas. Cuando hablo de características, estoy hablando de los X, o sea, de X train, estoy hablando de X train directamente. Aquí nosotros vimos la distribución de los datos, que es representativo, tanto para train como para test, que hay una coherencia. Lo siguiente que uno hace normalmente es hacer un histograma de las características para ver cómo son las distribuciones de los datos en las características de X train. Para eso nos vamos a apoyar de hacer una figura. Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a escribir plt.figure y vamos, uy, punto figure para generar un espacio de gráfica o una figura y luego vamos a definir un histograma. Pero ese histograma, o sea, esto que hicimos aquí arriba ya representa un histograma.
sea, ya es un histograma de la distribución en frecuencia de nuestras etiquetas, de 1, de 2 y de 3. Pero ahora lo vamos a hacer para X-Train, o sea, para la dimensión en X, la dimensión en Y, la dimensión en Z y todas las características que están albergadas en X-Train, que son con las que yo espero hacer una clasificación de mis libros. Bien, entonces vamos a escribir el siguiente código, vamos a poner xtrain.ist, o sea, vamos a lo que hacemos, eso es lo chévere de trabajar con pandas, que es muy, muy sencillo. Decimos, mira, sabemos que xtrain es una data frame, o sea, una data frame de pandas, así que yo puedo obtener su histograma tal cual como lo hicimos hace un momento para cada una de las características, o sea, él ya se encarga de hacer un histograma para cada una de las características. Lo que nosotros acá podemos controlar nuevamente es el tipo de bins o de barritas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que sea 25 barritas. El tamaño de la figura, por ejemplo, yo voy a decir que es una figura muy grande, de 10 por 10 pulgadas. Podemos controlar, por ejemplo, la opacidad, que era ese alfa que nosotros discutíamos la anterior sesión. Y, por ejemplo, poner las barritas encerradas con un color o con una línea negra para que se vea un poquito más presentado y, por ejemplo, decir que esto es color negro. Entonces, cuando hacemos esto que vemos en pantalla, podemos obtener la distribución de nuestros datos por características. Perdón, ahí me sale un error porque no estoy utilizando PLT, sino que estoy utilizando otra cosa. Y cuando yo ejecuto esto, así como lo vemos en pantalla, de pronto las personas que me están siguiendo, ahí lo tienen, voy a enviar por chat, si es el caso, esta línea de la mitad que puede ser la más compleja, para que de pronto lo tengan ahí. Cuando yo envío por pantalla esto, vemos entonces que tenemos la distribución de nuestros datos. La distribución de nuestros datos es una primera aproximación a lo que nosotros vamos a ingresar al sistema. Podemos sacar de pronto algunas conclusiones o algunos comportamientos de esto. Por ejemplo, la dimensión en X, al ver esta distribución, nos dice que existe normalmente este tipo de distribuciones en donde aparece la parte más alta, casi siempre podemos observar el promedio o el valor de X que está como entre 100 y 200 que más se repite, lo mismo para la dimensión en Y, para la dimensión en Z, el tipo de distribuciones. Aquí quiero hacer un paréntesis, esto digamos que es una pequeña como cosa o consideración que uno tiene que tener en cuenta, y es que lo que normalmente uno busca o lo que normalmente uno espera es que los datos suministrados tengan distribuciones normales. Si ustedes de pronto no han visto el tema de probabilidad y estadística, existe una distribución de probabilidad, que es esta distribución, que es la distribución normal. Uno casi que espera que las distribuciones sean normales, o sea, que tengan como esta formita de campana, pero casi nunca pasa. Entonces, para eso existen una serie de procesos de reescalamiento, o de, bueno, un sinfín de cosas, pero, o sea, no significa que esté mal, sino que casi siempre uno esperaría como que las distribuciones de los datos fueran normales, pero eso nunca pasa. Casi siempre aparecen como tirados hacia un lado, o aparecen cosas como estas, por ejemplo. Miren, por ejemplo, estas distribuciones de acá, si tienden a ser distribuciones, parece que fuesen distribuciones normales, o son tiradas hacia un lado, bueno. Eso tiene mucha filosofía detrás y mucha cosa con el tema de redes neuronales, con el tema de convergencia, teoría de la información, pero, o sea, a modo práctico, lo primero que uno hace es eso, ustedes lo van a ir ganando a medida que practiquen, a medida que lean, a medida que se empapen de este tema, pero como cosas prácticas que uno puede hacer es obtener este primer gráfico, que es cómo están distribuidos mis datos. Miren que aquí el nombre de cada una de estas gráficas tiene directamente el nombre de las características que se cargaron de X-Train, pues del nombre de las columnas de X-Train, y con esto nosotros podríamos como comenzar a hacer, digamos, hipótesis de cómo están distribuidos nuestros datos, que es algo que, digamos, pues para este caso, digamos, no lo vamos a hacer como muy a fondo, pero créanme que esta es como de las primeras cosas que uno puede obtener, y
y desde donde uno podría como hacer algunas interpretaciones. Bien, hasta aquí cómo vamos, muchachos, cómo se siente la cosa. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende de dónde sale esto? ¿Por qué sale esto? ¿No se entiende? Bueno, mientras de pronto ustedes me hacen saber cómo vamos por el chat, sería genial. Manito arriba, por ahí en el chat, sí sería lo genial. Una cosa importante, a ver cómo vamos por acá. Dice, bien, perfecto. Muchas gracias. Una cosa importante de esto, o sea, ya lo podemos, aquí lo podemos, es más, aquí lo podemos evidenciar. Es que las características, quiero que nos fijemos en el eje X. El eje Y de los histogramas representan la frecuencia. O sea, es una contabilización. Es decir, por ejemplo, de mis libros, o sea, me voy a inventar aquí cualquier cosa. De mis libros, los que tienen una dimensión de X que va entre 0 y yo no sé, por decir algo, como la escala va de 100 en 100, por aquí es 50, por aquí tiene que ser 20, por ejemplo. Entonces, por decir algo, de mis libros, los que tienen de 0 a 20, creo que eso está en milímetros, creo. Soy un poquito aquí perdido, pero creo que está en milímetros, creo que es de 0 a 20 milímetros, una cosa así. Son apenas, por decir algo, 100, sí, podría ser 100 libros, pero por ejemplo, los que tienen entre 100 y 200 milímetros son casi que 1500, o sea, esto es como lo más convencional. Pero lo que quiero llegar es que el eje X en los histogramas puede tener varias unidades. Por ejemplo, en las dimensiones pueden ser distancias, o sea, distancias como centímetros y milímetros. En el peso pueden ser kilogramos o gramos, por ejemplo, porque este es el peso, o sea, cuán pesados son. Seguramente que estos son gramos, esta escala está en gramos. Y entonces acá la interpretación sería que, por ejemplo, los que van de 0 a, no sé, habría que hacer un zoom acá. Pero por decir algo, a 100 gramos son casi que la mayoría de libros y luego se va disminuyendo, porque sí, los libros grandes son los más particulares, los libros pequeños tienen un peso un poco más estandarizado, pero si nosotros vemos hacia los libros más grandes, son más particulares los libros grandes, entonces de pronto libros pesados son muy raros, sino los libros más livianos, o esta base de datos tiene libros más livianos, sería una interpretación. La longitud, por ejemplo, las hojas. Miren que libros con pocas hojas son los que más se ven. Libros con casi 1000 páginas son los que menos se ven. Esto nos sirve para interpretar eso. Y casi siempre lo que uno busca en estos histogramas es saber eso, saber cómo esa interpretación. Y casi siempre estas frecuencias están también distribuidas de 0 a 1500, de 0 a 300, de 0 a 300. A veces hay un concepto que se llama la normalización. Y la normalización es poder, al final de cuando uno va a hacer los entrenamientos y todo eso, tener, por ejemplo, estos índices que no vayan de 0 a 2000, por acá que no vayan de 0 a 300, sino que a veces uno lo que espera también es poder lograr que esto vaya de 0 a 1 casi siempre, o sea, como que se represente en forma de porcentaje de 0 a 100%, y esas son otras cosas que uno tiene que ver o que uno espera como tener en un primer momento y luego después de hacer la estandarización o la normalización de los datos, o sea, se preserven las formas, se preserven las distribuciones, pero que entre los mínimos y los máximos de estos conteos se maneja un sentido de porcentaje, que no sea como, digamos, que vaya de 0 a 1500 o así, porque esto también genera como problemas a la hora de clasificar, sobre todo cuando estamos trabajando con redes neuronales. Entonces, eso es como un problema. Pero bueno, no, ahorita no nos interesa, yo se los menciono así como a modo como de cultura general, pero lo importante y lo primero es sacar este tipo de gráficos. Entonces, miren que así podemos sacar un histograma. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro primer clasificador. Bien, la cosa de la clasificación es muy importante, ya que los clasificadores, pues, pueden ser muchísimos. O sea, hay muchos clasificadores en el mercado, digámoslo así. Y la teoría, nuevamente, del clasificador es una cosa, pues, muy profunda, muy matemática, pero estos son los primeros pasos. Y hay un clasificador que se llama el clasificador logístico. O sea, lo que quiero mencionarles es que existen muchos tipos de clasificación, pero vamos, por ejemplo, a introducirnos en el clasificador logístico.
Para introducirnos en el clasificador logístico, vamos a utilizar la librería de Scalern. Como ya los menciono, existen muchos clasificadores y hay mucha teoría detrás de los clasificadores, pero si ustedes escriben, uy, se me va a descargar el computador. Bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos. Miren, ahorita vamos a hacer el primer clasificador, ¿listo? Yo lo que necesito es que, por favor, diligencien la encuesta. Se los agradezco muchísimo por el chat. Está la encuesta, ya lo enviaron. Voy a enviar nuevamente el link de la encuesta. Es la encuesta de percepción para que ustedes puedan, digamos, catalogar cómo se sienten, cómo va este curso. Se los agradecería enormemente. Tomémonos un par de minutos. Yo voy a conectar mi computador y ustedes, por favor, intenten diligenciar mientras tanto la encuesta o estirar un poquito las piernas. En un par de minutos regreso. Y si hay alguna duda o pregunta en el chat, yo la respondo ahorita cuando regrese. Un momentico, por favor. Bueno, chicos, ahí ya, uy. Por el chat está la encuesta para que por favor perdón, sí, es la asistencia para que por favor la diligencien. Es muy importante que ustedes lo hagan porque con eso nosotros tenemos una medición o una medida de las personas que están interesadas en estos espacios que son bastante fructíferos para ustedes. Y así puedan ser como, o sea, se puedan seguir así, construyendo, se puedan seguir haciendo, podamos traer más geas, podamos hacerlos más largos si son los necesarios. Bueno, todo siempre y cuando haya una recepción de ustedes. Entonces, sí es muy, muy importante que por favor la diligencien. Vamos a tomarnos aquí un momentico para hacerlo. Ahí están los links en el chat. De pronto las personas que tengan preguntas o dudas sobre lo que estamos haciendo también están ahí para que estoy aquí pendiente para resolverlas y para poder entonces continuar en nuestro GA del día de hoy. Bueno, bien, lo que vamos a hacer, bueno, mientras ustedes de pronto están ahí diligenciando la encuesta, yo voy aquí como a mencionar un poco de lo que vamos a hacer, o sea, lo voy a mencionar todavía, no voy a escribir código. Vamos entonces a hacer una regre vamos a hacer una clasificación. Para hacer nuestra clasificación, vamos a comenzar con un clasificador cuyo nombre es un nombre bastante chistoso porque su nombre dice Logistic Regression. Hace las veces de regresor. Perdón, parece que fuese un regresor, pero no es un regresor. Recordemos que esto de la analítica de datos tiene estas cuatro tareas, ¿sí? Sino que esto es un clasificador, solo que su nombre tiene como ese conflicto que tiene el nombre regresión, que tiene la palabra regresión en su nombre, pero no lo es un clasificador. Entonces, este clasificador, como vemos en pantalla, tiene toda una librería. Tiene, perdón, toda una documentación que es interesante, si ustedes son curiosos que la lean, que está en ese caler. Y así como este, existen un montón, intentaremos explorar a ver cómo nos va con ellos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si ustedes ingresan a Google y escriben, por ejemplo, ese caler, que es una nueva librería que vamos a ver en este momento, y utilizamos Logistic Regre y buscamos Logistic Regression, ustedes van a encontrar un montón de documentación bastante importante y útil, útil, no sé cómo se diga, sí, y útil, que pueden utilizar para sus proyectos.
Estos regresores pues tienen un montón de características. Todo lo que estoy mostrando en pantalla son sus características, que ya van de la parte de matemática como tal del regresor, la cual, como ya les dije, no vamos como, perdón, del clasificador, la cual, como ya les dije, no vamos en este momento como a profundizar, pero quiero mostrarles que pues aquí hay toda la documentación necesaria, los datos que pueden ustedes ingresar a cada una de las características. Y nosotros nos vamos a centrar es en hacer una búsqueda de, o sea, una búsqueda de clasificación a nuestro problema a partir de mover un parámetro, que es este parámetro que vemos acá. O sea, el regresor logístico tiene una descripción matemática que yo voy a ver, no sé si está por acá. Aquí en la parte de, miren, o sea, el regresor logístico al final es un problema de optimización. Pues esto es un problema de optimización que tiene esta forma. Esta forma, yo sé que es muy rara y muy compleja, pero prácticamente lo que me dice es que yo busco unos valores que son estos valores de W y un valor de C, que es este valor de C, que me minimice esta función que vemos acá. Esta función que vemos acá es la función con la que trabaja el clasificador y es una función de error. O sea, esto es una forma muy sofisticada de plasmar el error entre mis datos, entre mi ajuste o entre mi clasificación y mis datos de entrenamiento. En este caso estamos hablando de entrenamiento. Es reducir el error. Y para reducir el error es cómo yo encuentro, insisto, ese omega y ese C para minimizar esa expresión matemática. No vamos a entrar como tal, esto es un problema de optimización, pero nosotros somos los artífices de mover, por ejemplo, este omega y este C para encontrar la mejor clasificación posible. Para eso, nosotros podemos llamar a nuestro clasificador de la siguiente forma. Vamos a hacer, por ejemplo, el llamado del clasificador acá en el código. Ahora sí ya voy a escribir código, entonces vamos a clasificar. Voy a poner LG para escribir Logistic Regression y vamos a llamar entonces al clasificador. Escribimos entonces vamos a escribir from sklearn, que es una nueva librería, que es la que utilizamos para hacer los clasificadores, regresores. O sea, les recomiendo un montón investigar esto. Vamos a llamar de la parte de los modelos lineales, o sea, de una sección de este clasificador, vamos a importar el clasificador de Logistic Regression, como lo vemos en pantalla, y vamos entonces a definir una variable que va a ser el clasificador guión bajo LR. Yo se lo pongo así porque puede ser que utilicemos más clasificadores. Entonces le pongo CLF, Logistic Regression, y le digo que por favor tome esa variable como, bueno, que se define esa variable con el clasificador Logistic Regression. Y ese clasificador, como ya sabemos, tiene muchas características, o sea, tiene demasiadas en realidad, como yo lo manifestaba acá arriba en la documentación, vemos que tiene la característica de penalty, de dual, de tolerancia, esa cosa, ese C que yo les mencionaba en el modelo matemático, y todo eso lo podemos mover para encontrar una clasificación correcta o una clasificación muy, muy, o sea, la mejor posible, por decirlo así. Pero entonces, nosotros, por ejemplo, podemos hacerlo, podemos cambiar el valor de C y poner, por ejemplo, que C sea 0.1, por decir algo, que es un parámetro del clasificador. Y podemos también cambiar la cantidad de iteraciones, porque este clasificador funciona con unas iteraciones internas, y decir, por ejemplo, que la máxima cantidad de iteraciones, que la máxima cantidad de iteraciones, ve, qué pena con ustedes, chicos, voy a quitar acá el autocompletado de código, que es lo que me está generando como el inconveniente ahí con eso. Listo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, podemos decir que las máximas iteraciones son 1000. Insisto, estos parámetros tienen toda su filosofía matemática detrás.
pero la idea es que aprendamos es como a cogerle, o sea, a coger práctica de esto y manipularlo. Por ejemplo, podríamos poner estos parámetros. Los otros parámetros que aparecen acá ya vienen configurados por defecto. Todos estos parámetros que tiene, por ejemplo, el clasificador logístico o el logistic regression, tienen valores por defecto. Miren que, por ejemplo, si nos paramos en cualquier característica, por ejemplo, por decir algo, solver ya tiene una característica por defecto. Max iteraciones, que es una característica que acabamos de mover, tiene por defecto 100. El valor de C, ¿dónde está el valor de C? Por ejemplo, tiene por defecto el valor de 1. O sea, no necesitamos moverlos todos porque ya vienen unos valores por defecto, pero nosotros lo que hacemos acá es cambiarlos para hacer pruebas. Una vez nosotros tengamos esto, digámoslo así, lo que hacemos es automáticamente hacer un entrenamiento. Entonces, miren que todo trabajar con Python es muy sencillo porque podemos hacer un entrenamiento haciéndolo de esta forma. Le decimos, mira, este es como nuestro clasificador logístico en blanco. O sea, con unos parámetros en blanco, él todavía no ha sido entrenado, pero cuando nosotros querramos entrenarlo, escribimos la variable en la cual hemos definido el clasificador logístico y escribimos punto fit. Este punto fit significa que vamos a entrenar. ¿Y cómo lo entrenamos? Como es un clasificador, tenemos que ingresarle unos valores de X, unos valores de X train y al mismo tiempo unos valores de Y train. Con esto que vemos en pantalla, así tal cual como está, perdón, aquí es CLF. Le había puesto CLR, por eso parecía como esa rayita como en color naranja. Nosotros podemos hacer el entrenamiento. Y al hacer esto y ejecutar esta línea de código, él se va a demorar un poquito, pero ahí él termina o sea, aquí aparecen algunas cosas y unos errores, pero pues no son errores, sino son advertencias, pero por el tipo de dato, bueno, cosas que pueden aparecer por ahí, pero vemos entonces que, o sea, lo que acabamos de hacer es entrenar, o sea, eso es lo que, o sea, tenemos nuestro clasificador entrenado. Y para darnos cuenta, bueno, ¿cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Esta parte se entiende? ¿No se entiende? Quisiera saber cómo vamos por allá. No sé si me pueden mandar una manito arriba. ¿Se entiende que ese es el proceso de clasificación? Perdón, de entrenamiento. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Quisiera saberlo, muchachos. Perfecto. Sí, ahí estoy pendiente para cualquier cosa. O sea, yo sé, chicos, que de pronto todo esto puede ser, si están comenzando con esto, puede ser un poco raro, un poco oscuro, porque créanme que esto es un mundo muy grande. Pero el propósito de este espacio es que cojamos, como que nos apropiemos de que tenemos una herramienta de Python, que podemos trabajar, que entendamos la filosofía del entrenamiento, del testeo, de todo esto. Y ya ustedes, cuando se profundicen en un tema, puedan decir, ah, bueno, yo no voy a utilizar este regresor, sino otro regresor, pero yo sé que en ese calern con Python yo puedo ir a ese lugar y encontrar de pronto el clasificador que necesito y no es nada sino cambiarle aquí algunos parámetros, clasificar, entrenar y bueno, que todo esté bueno, perfecto, que todo esté funcionando. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue hacer nuestro entrenamiento, que fue como nuestro primer entrenamiento, que es como el primer paso que nosotros hacemos. Claro, aquí aparecen algunas recomendaciones que nos dice que la recomendación es que aumentemos el número de iteraciones, ¿sí? O sea, eso es importante porque puede haber problemas o escale la data, ¿sí? Miren, o sea, estos detallitos son súper importantes porque esto de escalar la data era lo que yo les decía a ustedes que a veces espera que estas datas no vayan de 0 a 300, sino que conserve la forma, pero que vaya como una representación en porcentaje, o lo que es lo mismo, que vaya de 0 a 1, o sea, que el máximo sea 1 y que el mínimo sea, o sea, que el máximo sea 1 y que de ahí para abajo se redistribuya. Por ejemplo, miren que acá los máximos varían. Acaban a 1500 y así. Es porque normalmente cada modelo matemático tiene sus condiciones. Entonces nos dice, mira, aumenta el número de iteraciones o escala la data.
Entonces nosotros ahí podríamos aumentar acá el número de iteraciones, es decir, le podríamos agregar dos ceros y ver qué pasa ahora, a ver si nos arroja. Eso no es un error directamente, sino es una recomendación, porque puede haber problemas. Aumentar el número de iteraciones hace que el proceso sea más lento, pero miren que ahí ya nos salió la recomendación. Entonces es importante estar leyendo continuamente esos mensajes de advertencia. O la otra opción sería escalar la data, esperemos hacerlo. Pero entonces vamos a ver cómo se comporta o cómo se comporta el sistema. Entonces, para saber cómo se comporta el sistema, aquí viene una cosa muy, muy importante y es el tema del score. Bien, en el anterior, voy a mostrar aquí, a ver, un momento, por favor. Un momentico, por favor. A ver. Ay, ve, yo no sé qué pasó con esta gráfica. No sé por qué no carga o no sé qué pasó. Bien, miren, en la anterior sesión discutíamos un poco de lo que hacíamos. Cuando estamos en clasificación y en regresión, nosotros casi, bueno, hablemos únicamente de clasificación, ¿listo? Que es como de las tareas básicas, que es en donde nosotros estamos. Nosotros dividimos nuestros datos en X-Train y Y-Train. Con X-Train y con Y-Train, nosotros estamos ingresando estos datos a nuestro modelo cuando hacemos esta acción de fit para hacer el entrenamiento. Esa es una parte del proceso. Recordemos que yo les hacía la analogía, o bueno, yo quería como... O yo lo que manifestaba en la anterior sesión es que este tipo de modelos tiene unas perillitas, ¿sí? No sé si lo recuerdan para las personas que vinieron en la anterior sesión. Tiene unas perillitas y esas perillitas son datos numéricos que vienen directamente de las ecuaciones. Por acá tenía abierta la ecuación. Por ejemplo, estas ecuaciones que tienen un montón de parámetros, estas omegas, estas es, estas vainas y un montón de cosas más. Esas son las perillitas que nosotros, esas, o sea, yo dibujé aquí esas tres bolitas, haciendo el símil de que esas son esas perillitas que cuando nosotros estamos haciendo un entrenamiento, ajustamos. O sea, esas son las perillitas que ajustamos resolviendo el problema de optimización, minimizando el error. Pero una cosa es ajustar las perillitas, ¿sí? Pues decir, bueno, mira, este modelo se entrenó y está chévere, o sea, está trabajando bien con mis datos de X-Train y Y-Train. Pero otra cosa muy distinta es, digamos, que hacer que el... O sea, una cosa es entrenarlo y otra cosa es testearlo, es saber, a ver, ahora sí, te voy a dar datos nuevos y con los datos nuevos, ¿cómo te comportas, amigo? ¿Sí? Entonces, entrenamos con los datos de train, pero nosotros por eso tenemos los datos de test, porque con los datos de test nosotros reservamos una cantidad de datos que estos datos de test... No los voy aquí a tomar mi marcadorcito, qué pena. Yo acá creo que les tengo esto más saturado, pero quiero que pero es bueno tener como eso rayado porque se ve que hay trabajo ahí. Bueno, lo que nosotros hacemos es que estos datos de acá los guardamos. Eso nunca los vio nuestro modelo, en este caso nuestro clasificador logístico. No los ve. Porque él se ajusta, o sea, él ajusta sus perillitas, él dice, bueno, mira, él ajusta sus perillitas, ajusta sus parámetros, o sea, también con unos parámetros de entrada que nosotros le damos, bueno, que es por ejemplo ese parámetro de máximas iteraciones, y luego lo que nosotros tenemos que hacer es directamente verificar con estos datos que no conocemos, o sea, ingresar las características de X test. Recordemos que lo que nosotros vamos a hacer es clasificar ante nuevas características los libros. Entonces, ingresamos X test que nunca ha visto nuestro modelo y vemos cuál es la predicción que nos arroja el clasificador ante X test, que es algo que él no ha visto en su vida. O sea, él no se entrenó con esto. Entonces, él va a predecir en función del entrenamiento que se hizo. Y luego
con esa predicción y con los datos de G-Test, que sí sabemos cuáles son. Estos son los, esto es como el final, o sea, este G-Test es algo que nosotros tenemos guardado en nosotros y vamos a comparar cómo es la predicción con respecto a los valores verdaderos, con G-Test, que es algo que nosotros sabemos, que van de la mano de los X-Test que nosotros ingresamos para hacer el testeo. Y con eso vemos cuál es la forma o la precisión o la, sí, o sea, el score como tal de qué tan bueno es mi clasificador. Entonces, para hacer eso, es muy sencillo, ¿sí? Bueno, pero esta explicación que les acabo de dar acá, en esta partecita, es clara, o sea, es clara lo que significa esto, muchachos. De pronto, manito arriba en el chat, o de pronto, si me pueden comentar por micrófono, si esto que hacemos al final se entiende, no se entiende, sería genial saberlo, muchachos. Los noto muy callados, muchachos. Por fin, si por ahí alguien me está escuchando, sería genial si me pueden decir cómo vamos, si se entiende, no se entiende, hay alguna pregunta, alguna duda, algo que... A ver, muchachos. Todo claro, perfecto. Muchas, muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, para poder avanzar, para poder cómo avanzar. Bueno, por ahí, por el chat también está la asistencia para que por favor la diligenciemos. Entonces, aquí tenemos el entrenamiento con los datos de X-Train y G-Train. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un reporte de cómo nos fue con la clasificación. Pero para eso lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente y lo que vamos a tomar es el clasificador, que sería CLF-LR, que sería el clasificador que acabamos de entrenar. O sea, aquí la variable CLFR se modifica, se configura, o sea, sus perillitas como tal se mueven para quedar, o sea, el clasificador de regresión logística queda configurado para ahora hacer una predicción utilizando ese clasificador que acaba de ser fiteado o entrenado, ya utilizándolo como un predictor. Entonces, decimos... Sobre ese clasificador que ya se entrenó, por favor, haz una predicción, predict, espera, ¿cómo se escribe? Se me olvidó acá, es predict, predict. Dicción. Sí, exacto. Y ingresamos, muchas gracias, X-Test. Al ingresar esto, nosotros, como ya lo dije, ingresamos únicamente X-Test. Miren que no estamos ingresando Y-Test, únicamente X-Test. Al clasificador y hacemos la predicción. Y con la predicción y los, o sea, estos son los datos que salen de mi clasificador, de datos que él no ha visto, que son los de X-Test. Lo que vamos a hacer ahora es... Ajá, exacto, por ahí José David Rojas nos dice que hay que hacer una comparación entre la predicción y el G-Test, exacto. Entonces hacemos, obtenemos los datos de GPRED. Y ahora lo que hacemos es buscar la clasifica, o sea, el reporte de clasificación. Para eso, SKLearn, perdón, oh, madre, ya. Para eso, SKLearn tiene esta función que es Classification Report. Y simplemente lo que hacemos es mostrar en pantalla la Classification Report entre, voy a poner acá el nombre de los datos de, son primero los de test, o sea, perdón, son los datos de test y los datos de predicción. O sea, recordemos que estos son los datos que salen de la predicción y estos son los de test que los venimos guardando desde arriba. O sea, estos G-Test no los ha visto el clasificador en ningún momento. Y con esta función vemos podemos observar el desempeño. Segundo, por favor.
Un segundito, por favor, no sé qué pasó acá. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Por favor, por favor. Listo. Había unos errores. ¿Qué pena con ustedes, chicos? Había como unos errores en la sintaxis. Ahorita ya lo corregí. Voy a mandar estas tres líneas de código por chat, por si alguien lo necesita. Igual también tienen acceso al cuaderno para que ustedes puedan acceder y darse cuenta, pues puedan ver el código. Pero ¿qué hicimos acá? Había un problema en la sintaxis, pero lo que hicimos fue llamar el reporte de clasificación, hicimos la predicción y le decimos, mira, yo quiero ver cómo se comporta mi modelo desde los Y verdaderos o los Y-test, que son los que son verdaderos, que salen de nuestros datos, y los de predicción. Entonces, acá nos arroja varias métricas que son importantes a la hora de nosotros poder como dar un reporte de qué tan bueno es nuestro modelo. Recordemos que nuestro modelo es un modelo multiclase. Al ser un modelo multiclase, significa que tenemos tres clases o tres etiquetas, la etiqueta 1, la etiqueta 2 y la etiqueta 3, que las vemos reflejadas en esta parte de acá. O sea, esta es la 1, la 2 y la 3. A ver, voy a intentar utilizar. Miren, acá están las etiquetas. Y para cada una de ellas existe ciertas características, o bueno, o ciertas métricas de desempeño, que son la precisión, la cobertura, el F1 score. El F1 score es el mejor descriptor. La distribución de los datos, que es el support. La accuracy, que viene siendo, la accuracy viene siendo como el desempeño global del clasificador. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que, por ejemplo, la precisión para la clase 1 es este valor que vemos acá. El recall es este. Y el F1 score es este. Digamos que todas estas son métricas de desempeño. Cada una es más importante en unos contextos que otras. O sea, depende del contexto, pero casi siempre, casi siempre o lo aconsejable es fijarnos en el F1 score. El F1 score es como casi que el mejor, digamos que descriptor de qué tan bien se está comportando nuestra clasificación. Es decir, volviendo al tema de que como nuestro problema es multiclase, para la clase 1, vemos que el F1 score de la clase 1 es 0.42. Esto es, digamos, bajito o malo. Es decir, nuestro modelo no está prediciendo muy bien la clase 1. La clase 2 tampoco es que la predizca muy bien, pero mejor que la 1 sí, 61%. Y miren que la clase 3 sí es como la que más, o sea, la que se está clasificando mejor, 83%. O sea, hay un 83% de acierto en la clasificación de la clase 3. Eso significa que pues este modelo es un poquito, o es mejor para la clase 3, pero para las otras clases más bien es bajita. Y ponderando esos tres, para las otras clases, el F1 score es bajita. Y de alguna forma como que ponderando o asimilando estos comportamientos, vemos que la accuracy, que es la medida como global de desempeño de nuestro clasificador, es de 0.64, ¿sí? O sea, es como que 64% de asertividad tiene nuestro clasificador a la hora de hacer como esa clasificación para nuestro problema. ¿Ustedes por qué creen que el F1 score está distribuido de esta forma? O sea, que sea menos preciso para la clase 1, más o menos para la clase 2 y un poquito más preciso para la clase 3. O sea, que sea de 83%. Les doy Por una la pista. forma de la distribución. Sí, perfectísimo, genial, genial, y que eso es exactamente por eso. Tenemos más datos, aquí en el support nos podemos dar cuenta, tenemos más datos para la forma 3, lo que significa que al final va a existir como una especie de prevalencia de esa clase 3 a la hora de hacer las predicciones. Entonces, por eso es muy importante ver la clasificación multiclase.
Porque muchas veces uno lo que devuelve es el accuracy, que es como el comportamiento global del modelo. Está perfecto, pero es bueno pensarse como en el F1 score, en el recall, y ver cómo es el comportamiento para cada una de las clases. Así nosotros podemos ver esos sesgos, esas cositas que aparecen en en el proceso. Bien. Ahora, lo que quiero mostrarles, muchachos, es que esto fue algo muy a mano, ¿cierto? Esto fue algo muy a mano que hicimos, pero ese CalEarn nos permite hacer una búsqueda inteligente. Es decir, sigamos trabajando con el regresor logístico, que recordemos no es un regresor, sino un clasificador, y recordemos que existen un montón de características que muchas veces, pues, moverla una a una y probar y todo eso puede ser un problema. Pero nosotros podemos utilizar una cosa que se llama el grid search o la búsqueda inteligente, que lo que me permite la grid search es ingresar unas posibilidades a los parámetros del regresor, perdón, del clasificador en este caso, y con esas posibilidades podemos buscar los mejores parámetros que se adapten para una métrica en específico. Es decir, nosotros tenemos muchas métricas de desempeño. Entonces nosotros ponemos como objetivo una métrica de desempeño, puede ser la accuracy, el precision, el F1 score, y hacemos una búsqueda inteligente en función de unos parámetros para que se optimice el problema, para que tengamos el mejor desempeño posible. Vamos a hacer eso a continuación utilizando el grid search. Ya se los voy a mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer acá, sí, lo que vamos a hacer por acá, perdón, es hacer lo siguiente. Vamos a llamar de ese color una de ese color, pues ese color tiene un montón de cosas, ¿sí? Entonces vamos a llamar una cosa que se una un subpaquete de esta librería que se llama model selection, y vamos a importar una vaina que se llama grid search. SV. Esto me permite hacer la búsqueda inteligente y, o sea, insisto, hay muchos parámetros que mover, pero vamos a centrarnos en mover este C. Vamos a centrarnos en mover este C. Vamos a dar varias opciones, y la forma en la cual nosotros damos varias opciones es haciendo lo siguiente. Escribimos una variable que se llame param, por ejemplo. Lo que vamos a hacer acá es abrir y cerrar ahora con corchetes, con estos corchetes que vemos acá, perdón, con estas llaves. Bueno, yo les digo llaves, no sé ustedes. Y vamos a poner el nombre, entre comillas sencilla, de la variable. En este caso, nuestra variable C. ¿Cómo sé cuál es el nombre de la variable que yo coloco? Pues el nombre de la variable que yo coloco me corresponde a la de la documentación. Cuando yo busco Logistic Regression en ese calern, pues me aparecen un montón de variables que ya vienen por defecto con un nombre asignado. Por ejemplo, penalty, dual, toll, en este caso CSE, fit-intercept. Si yo quisiera mover alguna de estas variables, pues copio, o, sí, copio, copio, bueno, le tomo el nombre que está aquí en la documentación, que entre comillas sencillas, lo pongo acá y después de ponerlo acá, pongo dos puntos y genero unos valores posibles. En este caso, como es C, como miren que en la documentación directamente está C, voy a ver nuevamente acá en esta parte de acá arriba, miren que aquí tenemos C. Entonces pongo ese C acá y pongo dos puntos y luego abro y cierro corchetes y pongo valores que siento que podrían funcionar. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner lo recomendable, o una de las cosas como así que yo recomiendo mucho es, si no sabemos a ciencia cierta como cuáles son los valores posibles o los mejores valores que yo puedo colocar, utilicen valores de varias escalas. Por ejemplo, voy a poner 0.01, luego coma, pongo 0.1 para y buscar otra escala, pongo el 1 y puedo poner, por ejemplo, el 10. Puedo poner los valores que yo considere, pero Perdón, una duda. sí, claro que sí. 0,01, 0, 1, 1, 10. Aquí hay un error.
¿Ves? 0,1, sí, había colocado la coma, era 0,1, 1 y 10. Miren que aquí estamos trabajando con varias escalas. Trabajamos con una escala un poquito más bajita, un poquito más alta, 1, 10. Simplemente es una recomendación, una primera aproximación. Al hacer eso, voy a copiar y pegar esto en voy a copiar y pegar esto en el chat para que de pronto, si lo necesitan, ustedes lo puedan también ahí como verificar. Le estoy diciendo, lo que voy a hacer es buscar para el parámetro C, entre estas cuatro posibilidades, la que mejor me dé un desempeño. Pero entonces ahora viene la cosa, o sea, ¿cómo yo configuro eso? Entonces, la forma en la cual yo configuro eso es de la siguiente forma. Yo le digo, mira, yo quiero hacer voy a poner GS como Grid Search. Y esa grid search va a salir directamente de esta función, grid search, que vemos acá, la que yo acabé de llamar, en donde pues yo voy a ingresarle varias cosas. Lo primero que yo voy a ingresarle es un clasificador. Entonces, voy a hacer un nuevo clasificador. Voy a decirle que voy a hacer el clasificador 2. Por eso, mire, utilizo la misma sintaxis, CLF2. LR de Logistic Regression, y simplemente ahora llamo al clasificador de Logistic Regression, y miren que para este caso no me voy a molestar en configurarle las variables por variables a mano, simplemente lo llamo y recordemos que este ya tiene unas variables por defecto. ¿Sí? Y le pongo 2 porque este es nuevo, o sea, este no está clasificado. Acá en memoria se queda este que ya está fiteado y está testeado y todo el cuento. Nosotros acá vamos a hacer uno nuevo, un nuevo clasificador Logistic Regression. Llamamos esto, lo dejamos sin configuración, con sus valores por defecto. Si quieren pueden configurar, si por ejemplo, Max iteraciones es una variable que ustedes quieren dejar fija ante todas las pruebas. Recordemos que esto generaba un inconveniente. Podemos dejarlo con max iteraciones por defecto en, ¿cuánto fue acá que colocamos? Creo que fueron 100.000. Entonces podríamos utilizar este 100.000 de acá y colocarlo acá para dejar al clasificador por defecto con estas 100.000 iteraciones, pero vamos a variar este C. Por eso no ponemos directamente, explícitamente un valor de C, porque eso lo vamos a variar con esta cosa de acá. Entonces, necesitamos el clasificador acá en Grid Search, que sería este nuevo clasificador. Necesitamos los parámetros que vamos a hacer con la, o sea, que vamos a efectuar con la búsqueda. Entonces ponemos parm, así como lo vemos en pantalla, que es la variable de los parámetros, y podemos entonces colocar también el scoring o a donde nosotros queremos apuntar. Recordemos que las métricas pueden ser muchas, o sea, puede ser el F1 score, que la accuracy, que la precision, eso hay un montón. Entonces podemos apuntarle al F1 score. Para apuntarle al F1 score, que es lo que mejor me describe el comportamiento de mi clasificador multiclase, escribimos entonces scoring igual, sí, scoring igual, y este es como el objetivo. Entonces, para el F1 score, la palabra clave es F1 guión bajo weight HTTP, así como F1 weight, así. Y una vez nosotros tengamos esta configuración, lo que hacemos ahora es hacerle el fiteo al grid search, pero, o sea, hacemos el fiteo que hicimos anteriormente, pero ahora lo hacemos a la variable GS, que es el grid search, con los datos de xTrain, gTrain. Entonces, una vez nosotros ejecutemos esto, eso se va a demorar un poquito, de pronto un poquito es bastante. Por ejemplo, lo podemos dejar ahí. Esperamos a que se ejecute. Bueno, no sé cuánto se demore, a veces puede ser un poquito extenuante.
Y una vez que este proceso que vemos en pantalla, lo voy a enviar por el chat nuevamente, se termine, nos va a devolver el valor de C, que mejor, digamos, de las posibilidades, obviamente, que le hemos dado, que mejor adapta el F1 Score. Entonces, aquí sí es un poquito de paciencia, como que ahí él haga lo suyo, pero muchachos, veo que vemos aquí. Se han ido algunos cuantos. Quisiera saber, chicos, cómo se sienten hasta el momento. Quisiera escucharlos. O sea, ¿sienten que esta información ha sido útil? ¿Ustedes ya la han trabajado? No sé. Háganmelo saber, porque es bastante importante para mí saber cómo estamos, como para moverme por otros lados o no. Ok. Listo, perfecto. Digamos que, o sea, mira. Aquí hay una pregunta en el chat que nos decía que si, por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo enfocado a la vida real. O sea, o sea, es muy chistoso porque esto que te estoy mostrando, pues no es chistoso, sino que esto que les estoy mostrando es directamente con lo que uno trabaja en la vida real. O sea, o sea, lo que ustedes normalmente se van a enfrentar es, o sea, de una forma común, sí, de una forma común. O sea, yo sé, a ver, yo les cuento el chismecito. Yo soy ingeniero electricista, ¿cierto? Yo he trabajado en la parte de datos con el diseño de subestaciones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que para el diseño de unas subestaciones, a ustedes lo que les, normalmente lo que les piden es que, digamos, su sistema cumpla con unas regulaciones. Ok, perfecto. Gracias a José David Rojas por el comentario. Sí, o sea, igual esto es como para comenzar, o sea, esto es como comenzar. Pero quería comentarles que, por ejemplo, yo trabajé en esto de analítica de datos como ingeniero electricista un tiempo, pues en un proyecto en realidad. Y digamos lo que yo hacía en ese proyecto era que ellos, o sea, querían poner una subestación en una parte de Colombia, ¿sí? Y entonces lo que sucede con eso es que, pues, para poner una subestación hay que, digamos, hacer unas regulaciones. Entonces, a mí lo que me mandaban eran Excels. O sea, me mandaban Excel, 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 Excel. Y todos esos Excels que a uno le llegan tienen que pasar. O sea, o sea, ustedes podrían, o sea, lo que uno hacía era pasarlos por utilizando pandas. O sea, uno los cargaba como en esta parte. Y digamos lo que uno intentaba buscar era una detección de anomalías. Bueno, eso es como una parte de todo este cuento, ¿sí? Yo les comentaba que existen cuatro tareas fundamentales. Ah, para que no les salga, listo. Bueno, espera, voy a acabar de contar el cuento. Entonces, nos enviaban a ver, hay cuatro tareas. Y hay una tarea que es la tarea de clustering. Y la tarea de clustering es como agrupar sin etiqueta. Nosotros estamos trabajando con etiquetas. Recordemos que todo el tiempo tenemos esa label, que es como, digamos, la etiqueta que nos dice, sí, mira, este libro es uno, este libro es dos, este libro es tres. Por ejemplo, en mi caso, no nos daban etiquetas. No nos daban etiquetas, sino que uno hacía el programa que lo trabajaba con pandas, o sea, uno cargaba los Excel, uno carga pandas, uno carga sklearn para tomar como todos esos parámetros que te envían desde la empresa y hacer clustering, o sea, es como sin necesidad de la etiqueta, como que se buscar los patrones que existen en tus datos. Entonces, y eso se resuelve así, con estas líneas de código, así tal cual como lo estamos haciendo. Y entonces uno terminaba como identificando anomalías en el sistema de potencia y por eso uno hacía unos y después uno hace unos diagnósticos de, bueno, entonces tengo unas anomalías en esta parte que se pueden corregir con otra parte y bla, 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 bla. Pero lo importante de esto es detectar anómalos. Bueno, una de las tareas importantes de esto es detectar anómalos. Y eso ya es un trabajo, digamos, de la vida real. Pero, por ejemplo, yo te lo digo desde la perspectiva de ingeniería eléctrica. Y una enseñanza que de pronto sería interesante dejarla sobre la mesa es que cuando uno se dedica a esto, uno normalmente no es el experto. O sea, uno normalmente puede llegar a ser la persona que sepa del programa. O sea, tú sabes manejar Python,
sabes manejar SQL, sabes cargar un Excel, sabes exportarlo, sabes interpretarlo, pero muchas veces este tipo de problemas uno lo trabaja en conjunto. Es decir, tú eres de pronto el programador, pero siempre va a haber una persona experta en el tema que te va a decir, ah, mira, entonces tienes esta información, vamos a interpretarla de esta forma, o necesito estos medidores para yo poder hacer una interpretación. Digamos, en el caso, en mi caso, cuando yo trabajé, pues yo sabía de ingeniería eléctrica, entonces yo podía como tomar decisiones, pero muchas veces pasa que depende mucho como de la disciplina. Ahora, o sea, pero lo que quiero concluirte es que créeme que yo he utilizado así, literal, esto que estamos haciendo, obviamente una forma un poquito más sofisticada y todo, en la vida real, ¿sí? Solo que es apenas un pasito, pero te juro que esto es como... es un buen comienzo. O sea, yo lo he utilizado en lo que te digo, por ejemplo, en lo que he trabajado en la vida real, y he utilizado estas librerías como tal. O sea, no he utilizado más, pues solo que unos Excel bastante grandes. Por allá, José David Rojas dice que todo está claro y que es útil. Genial, sí, igual esto es apenas una introducción, es bueno que ustedes lo investiguen por su cuenta. Al final eso es como o sea, de verdad que eso es como el aprendizaje más grande, pero es chévere que tengan ese acercamiento ya como hasta a esta herramienta. Y de las advertencias a Sofía Herrera Marín, yo creo que es por el tema de las iteraciones. Cuando recordemos que nosotros teníamos por acá un parámetro que se llamaba max iter, que si lo hacíamos muy bajito, salían las advertencias. Entonces nos decía que escalemos los datos o que aumentemos las iteraciones. Yo acá coloqué por eso 100.000 iteraciones. No sé si tú lo tengas en 100.000 iteraciones. De pronto puede hacer eso, pero no sé si con eso lo corrijas. Y bueno, para la siguiente sesión quisiera, ojalá, espero podamos como hacer escalamiento de datos y darle como un poquito más de profundidad a todo eso. Entonces espero. Pero bueno, vamos a ver acá. Perfecto, perfecto, Sofía. De pronto con eso tú lo puedes arreglar. Sí, entonces, y es muy importante, o sea, una cosa que yo les recomiendo un montón es que no le tengan miedo a los errores. Muchas veces cuando estamos aprendiendo a programar, nosotros vemos un error, unas letras en rojo, una advertencia, y se nos salta el corazón y nos da un patatús. Una de las buenas prácticas de la programación es ponerle mucha atención al error, porque en el error, y por lo menos en Python, que son muy claros, hay mucha información de qué es lo que estamos haciendo mal, que no estamos declarando una variable, que no estamos haciendo una cosa, que a veces uno con la lectura del error la puede descifrar. Que a veces cuando uno no sabe qué es lo que está pasando, con el error uno puede pegarse una googleadita, un San Google, y en el San Google nos va a aparecer como, no, mira, que hay errores por alguna cosa, o alguien nos responde, un chico de la India siempre, siempre tiene algún tutorial que resuelve eso. Entonces, no le tengan miedo al error, sino utilícelo para que ustedes puedan reafirmar o como aprender. O sea, el error es como el mayor como hito o hecho disruptivo que les permite realizar un aprendizaje. Entonces miren que la advertencia, si lo hubiéramos pasado por alto, pues podría haber repercutido para bien o para mal en algo en el futuro. Pero ya como sabemos que podemos aumentar esas iteraciones, la aumentamos y así no nos sale como esas indicaciones. Entonces sean muy juiciosos con el tema del error. Bueno, entonces hicimos la grid search y ahora vamos a ver cuáles fueron los mejores resultados. Entonces, para ver cuáles fueron los mejores resultados, nosotros podríamos poner tal vez un mensaje aquí, mejores parámetros. Y él ya se encargó de correr muchas posibilidades, y para nosotros extraer esa información, llamamos al clasificador, llamamos al grid search que hicimos, que sería este GS, que es ese objeto que nosotros acabamos de entrenar, y con el comando best params guión nuevamente, o sea, gs.best guión params, tenemos que el mejor parámetro fue C1, o sea, el valor por defecto para este caso. Aparentemente, pues no hicimos mucho, yo sé, pero créanme que para otros problemas, buscar estos parámetros, estas perillitas, resulta bastante útil. Sí, esto fue un poco redundante, pero por lo menos nos adentramos en la búsqueda de grid search, que es bastante importante. Entonces nos dice que aparentemente el mejor F1 score es cuando tenemos C igual a 1. Nosotros habíamos puesto C igual a 0,1. Entonces nosotros podríamos comprobar eso. No sé, recordemos los F1 score que tenemos acá, 42
61 y 83. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos acá 1 en el anterior clasificador, que es el que nos recomienda, ahí se está ejecutando 42, 61 y 83. Y si lo volvemos a ejecutar, bueno, pasa de 42 a 62 y 83. También el aumento fue acá y fue bastante mínimo con ese nuevo C, pero pues esa es la idea. Ahora, uno debería conocer un poquito más a fondo el clasificador y todo eso para buscar una, o sea, para adaptar mejor el clasificador o cambiar de clasificador, que es lo que espero hagamos en la siguiente sesión, y así pues avanzar y buscar una mejor clasificación posible. Chicos, ya se está terminando el tiempo, pues no sé si sirva a modo de motivación, este es como lo que yo tenía planeado como para las siguientes sesiones. Nosotros vamos como por acá, sí, haciendo como el grid search, pero lo que yo espero es que trabajemos con, entendamos un poquito de matrices de confusión, que también son diagnósticos importantes. También quería mostrarles otro tipo de clasificadores, pues esto es como más o menos lo que tenía preparado. Que busquemos, que tenía muchas cosas, pero no sé si nos de, busquemos otro tipo de clasificadores más poderosos, donde miren que la predicción aumenta al 79-80%, se vuelve muy, o sea, hay unos que ya se pasan, miren, los F1 score, entonces quería que de pronto en la siguiente sesión veamos esto y veamos las características, cuáles son más significativas que otras, esto es datos y esto es información, lo cual resulta bastante importante a la hora de hacer un diagnóstico o mostrar un reporte final de datos, entonces pues es una pequeña motivación de pronto para que podamos asistir a la siguiente sesión y bueno, ya podamos seguir con este tema y hacer todas las como preguntas y todas las y todos los aprendizajes necesarios. Les recuerdo, muchachos, la asistencia. Yo creo que en el chat está, insisto que por favor, esto es súper importante. Perdón, creo que se lo envié solo a Sofía, lo voy a enviar a todos nuevamente. Ah, bueno, ahí ya lo están enviando por chat para que por favor lo diligenciemos. Tomemos estos últimos 5 minutos para asistir. Y espero que el día de hoy el aprendizaje haya sido muy bueno y los espero en la siguiente sesión, muchachos. Cualquier duda o inquietud, en estos 5 minutos estoy listo para responder, los escucho, los leo por el chat y muchas, muchas gracias por asistir, muchachos.